Señores, otro problema que está afrontando el gobierno en este momento son los apagones. Apagones largo y tendido en diversas partes del país. Algo que el ex administrador de la CDEEE, Rubén Bichara, no se explica por qué. Si el mismo gobierno dice que tiene capacidad instalada suficiente, no hay justificación de estos apagones. Vamos a ver lo que dice Rubén Bichara sobre estos largos apagones. Que el tema no es de generación. Los gobiernos del PLD dejaron una generación suficiente, eficiente y a buen precio. Siempre he dicho que cada administración tiene sus propios retos. El reto de esta administración es lidiar con una crisis de combustibles que ha ido mejorando, por lo tanto, con una generación instalada, con una capacidad instalada que supera los 5.000 megavatios. Es un tema de gerenciar una distribución del servicio. Es un tema gerencial. Entiendo que en términos de capacidad instalada, ellos han dicho en reiteradas ocasiones que tienen suficiente. Se trata entonces de hacer una gerencia eficiente de lo que es el servicio eléctrico. O sea, que el gobierno en el sector eléctrico está a falta de gerencia. Ellos han comunicado que tienen más de 5.000 megavatios de generación instalada y la demanda del país no llega a 3.000 megavatios. Entonces, es un tema de gerencia de distribución que debe ser eficientizado por los propios que están a cargo del sector. Entonces, ¿no deberían de ser estos apagones que están, ellos los anuncian que han programado? En términos de generación, no hay una razón para ello. En términos de disponibilidad y capacidad instalada para generación de energía, eso ha sido comunicado por ellos en reiteradas ocasiones. Ustedes son testigos de eso. Muchas gracias. Bueno, entonces, dice Bichara que lo que falta es capacidad para poder gerenciar lo que es el servicio de energía eléctrica en el país. Yo he dicho que el gobierno de Luis Abinader ha perdido una gran oportunidad de resolver todo esto de la electricidad, llevando a Ramón Alburquerque y dándole el mando de todo eso a Ramón Alburquerque, que tiene capacidad sobrada para hacer esto, pero él no quiere. Abinader no ha querido, o no lo han dejado, o no se ha puesto de acuerdo con Alburquerque, que yo creo que lo mejor que le puede pasar al gobierno de Abinader es buscar gente que sabe de los temas, como es el caso de Alburquerque, para que se encargue de ese problema. De ese problema eléctrico que es grave, gravísimo. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Como siempre, en los controles, Arnold Samuel, acompañado de Esdras. Mañana nos vemos, si Dios lo permite.